Grupo Nájera Multimedios Guerrero presenta Enfoque Informativo Radio. El gobierno municipal de Acapulco lleva a cabo con éxito el programa Brigadas Integrales de Limpieza y Remozamiento. Con uniformes nuevos y herramientas de trabajo, se realiza el barrido y la recolección de basura de manera eficiente en colonias populares. Hoy, la ciudad presenta una nueva imagen. Brigadas Integrales de Limpieza y Remozamiento es una más de las acciones realizadas para la gente. Soy Joaquín Vadillo, Yaco para los amigos, presidente de Grupo Jovamex. Nuestro grupo es una gran familia que se conforma de padres, madres, hijos, hasta incluso abuelos con muchas ganas de trabajar. Soy Joaquín Vadillo, Yaco para los amigos, presidente de Grupo Jovamex. En estos momentos iniciamos Enfoque Informativo. Un noticiero comprometido solo con usted, con el conductor que sí dice la verdad, Héctor Nájera. Héctor Nájera. Desalojan oficinas del SAT aquí en Acapulco por falsa amenaza de bomba. Indignación de la sociedad acapulqueña por anuncios de homosexuales besándose a lo largo de la costera Miguel Alemán, que son tolerados totalmente por la autoridad municipal. Protestan periodistas por el asesinato del periodista Francisco Pacheco. Llama a Coparmex a no caer en la especulación que solo genera mayor confusión en la población. Marchan padres de familia y normalistas de Ayotzinapa en la autopista del Sol al cumplirse 1 año 7 meses de la tragedia de Iguala. Aquí en Acapulco se suspendieron todo tipo de actividades desde el pasado lunes. El 80% de las escuelas están cerradas. El 30% de los negocios también. Le tendremos el comentario con David Abarca. Todo esto y más en Enfoque Informativo. Enfoque Informativo. Hola, ¿qué tal? ¡Qué gusto! ¡Qué placer! ¡Qué privilegio! De verdad, qué privilegio. Gracias a Dios. El tener oportunidad de abrir micrófonos en esta tarde ya de martes 26 de abril. Un saludo cordial para usted que nos acompaña y sintoniza desde luego en el 89.7 FM, para usted que nos acompaña en el 1400 de AM, para usted que nos ve y que nos sigue vía TV Online en enfoqueinformativo.mx, simple y sencillamente gracias, de verdad, gracias por darnos la oportunidad de compartir esta hora de información que pues se va rapidísimo y donde usted no solamente escucha un medio más, se lo puedo garantizar. Atrás de un servidor Héctor Nájera hay un gran equipazo humano que pues obviamente su única opción que tiene es lograr con su trabajo, con su desempeño, hacer crecer a este hermoso estado de Guerrero y con esto desde luego dignificar los medios de comunicación que merecemos en este estado. ¿Sabía usted que Enfoque Informativo nació hace 15 años y que nació de forma totalmente independiente y que desde hace 15 años el único objetivo que ha tenido es precisamente no mentirle, hablarle siempre con la verdad, tratar de lograr que usted despierte y que como sociedad en Guerrero y en Acapulco sobre todo, pues busquemos ese cambio tan deseado, tan anhelado que merecemos no solamente los que en este momento estamos viviendo, sino también las futuras generaciones. Vamos a irnos, señoras, señores, directos a la información local. Jovamex, seguridad privada, personal altamente entrenado y el mejor equipo técnico, ofreciendo a su casa o negocio el más alto servicio de seguridad en el estado de Guerrero. Jovamex presenta Enfoque Local. Mire, este noticiero de radio, este periódico Enfoque Diario, se deben
a un solo objetivo, a usted, a la sociedad, a aquel ciudadano que a esta hora prende el radio, en el automóvil, en su casa, en su trabajo, en donde quiera que usted se encuentre y que lo prende y sintoniza Enfoque Informativo porque sabe que somos diferentes como medio. No somos un medio más. Igual, cuando usted adquiere su periódico y le cuesta 6 pesos, usted sabe que no está comprando un periódico común y corriente como pues lamentablemente existen otros. No, nosotros aquí hay un trabajo de investigación, hay un trabajo en donde está involucrada la sociedad. Y por eso es que este tema que hoy, con el cual arrancamos este noticiario el día de hoy, es un tema solicitado por la propia sociedad acapulqueña a la cual nos debemos. Teníamos los llamados telefónicos a la redacción y nos decían: señores, ¿qué está pasando en Acapulco? ¿Por qué nos acusan y nos dicen que somos la ciudad más violenta? ¿Por qué nos acusan y nos dicen que vivimos en la ciudad más insegura? ¿Por qué nos acusan y nos dicen que vivimos bajo la sospecha de tener, lamentablemente, gobiernos que están fingiendo o simulando y que simple y sencillamente lo que les interesa, ¿sí?, es, como a muchos otros, el dinero? ¿Por qué o quién permitió, ese es el punto, el que a lo largo de la costera Miguel Alemán, estos famosos paradores de publicidad, que son nuevos convenios que se hicieron con la llegada de Bodio Velázquez como presidente municipal, que en vez de aprovecharse para tratar de convencer a la ciudadanía de las obras, si es que hay obras realizadas, de los hechos, si es que hay hechos realizados positivos, se nos tenga que venir a dar el tiro de gracia? Y perdóneme que se lo diga, no soy homofóbico, soy una persona que me gusta respetar absolutamente a todas las ciudadanas y a todos los ciudadanos, sea de la religión que lo fuere, sea de la tendencia que usted guste y disfrute, porque al final cada quien es libre de hacer y deshacer con su cuerpo, con su vida, lo que uno quiera. Pero lo que no se vale es quizás que en estos momentos en los cuales Acapulco atraviesa por este gran cráter, gran hoyo que está hundiendo al puerto de Acapulco a nivel nacional e internacional, todavía tengamos que soportar, ¿sí?, las familias, las madres de familia, los niños, las niñas, pues una publicidad a todas luces tendenciosa, le repito a usted, de una empresa que pues obviamente en un convenio lenón con el actual gobierno municipal logran un objetivo: publicitar a dos hombres besándose. Le repito, cosa que a mí no me espanta. Le repito, vivo en un país donde hay libertades y muchas veces hasta en exageración. Simple y sencillamente, como un ciudadano más, por la cantidad de llamados que recibimos, le estamos tocando a usted este tema. Estoy seguro que hay muchos ciudadanos que en estos momentos van por la costera Miguel Alemán y están viendo este tipo de publicidad, que no me espanta, le vuelvo a repetir, porque no quiero que se vaya a confundir la población. Cada quien es libre de hacer lo que le plazca con su cuerpo y con su vida. Pero me parece que este tipo de publicidad en este momento sí nos hace ver todavía peor de lo que estamos. Es la propia sociedad, sí, es la propia sociedad la que nos ha pedido la intervención para poder entender el por qué esta empresa se le permitió y se le sigue permitiendo este tipo de publicidad que, le vuelvo a repetir, no solamente nos hunde más, sino jala parejo a toda una sociedad que quiere y desea salir adelante. Vamos con mi compañero Víctor Hugo Robles. Le tiene a usted, pues obviamente, las reacciones, el por qué, de dónde viene esta publicidad, cuál es la empresa, quién está atrás de esta empresa y por qué, le vuelvo a repetir, la autoridad municipal, sí, porque en este caso es la autoridad municipal la que obviamente está permitiendo este tipo de mensajes que, a todas luces, le repito, no nos espantan, porque es la realidad de lo que se vive a lo mejor en el mundo entero, en esas libertades que hoy tenemos y vivimos, pero que en estos momentos en Acapulco creo que hacen más daño que bien. Vamos con Víctor Hugo. Víctor Hugo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Héctor? Buenas tardes al auditorio de Enfoque Informativo. Como bien lo señalas, una publicidad que ha generado polémica e indignación en los acapulqueños,
mismos que rechazaron que la publicidad de la empresa PM On Street de SADCB pues haya colocado a dos hombres besándose a lo largo y ancho de la costera Miguel Alemán en unos muebles metálicos con la figura de lo que parece ser un matrimonio gay y dándose besos precisamente ante el público. Esta situación, la ciudadanía ha exigido que se retire esa publicidad dañina, señalan, y que se requiere precisamente de la intervención de las autoridades de los tres niveles, tomando en cuenta de que, pues sin recato alguno, pues están generando ahí condiciones adversas, por lo que calificaron como una ofensa que se promueva el homosexualismo en lugar de fomentar los valores y las buenas costumbres. Representantes de distintas organizaciones, amas de casa, profesionistas, pues señalaron que no están en contra de la diversidad sexual. Sin embargo, el exhibicionismo de la fotografía que degradan y promueven conductas antisociales, es por ello que pidieron el retiro de esta propaganda nociva para la ciudadanía. Esta situación también ha sido criticada por los grupos de jóvenes de diversidad sexual y homosexual, porque Acapulco no está preparado para este tipo de escenas que nada favorecen a ese destino turístico, que lejos de generar mejores estadios de diversión, están promoviendo actos totalmente fuera de lo normal. Una madre de familia que omitió su nombre por obvias razones señala que pues no está de acuerdo con ese tipo de situaciones, que cómo le va a explicar a sus hijos por qué un par de hombres se están besando en esa fotografía, por lo que dice lo siguiente. Yo estoy a favor de la libertad de tu cuerpo, sí, de la equidad entre los géneros, de los compañeros y las amigas gay. Pero lo que no estoy de acuerdo es de las fotografías que están en la costera. ¿Por qué? Porque a mí, por ejemplo, yo entiendo, comprendo y lo respeto y acepto. Pero un niño de 5, 6 años o 7 que te dicen, ¿y por qué se están besando dos hombres? ¿Qué le explico yo a mi nieto? O sea, en su cerebro, de empezarle a decir, no, pues es que hay la igualdad y el niño no va a comprender. Yo sí estoy, no estoy a favor de que estén las fotos de hombres besándose en la costera. Pues ahí está precisamente esta declaración de esta ama de casa. Son muebles colocados primero como casetas telefónicas con unas pantallas también de cristal y otras que figurando ser una pantalla de televisión también de bloque, sin más estructura que con dos caras para la publicación de estas fotografías, pues han generado esta polémica. Precisamente las empresas que están detrás de esta PM On Street, SADCB, es precisamente Radio Fórmula y Grupo Televisa, dos grupos importantes en materia de comunicación. Sin embargo, pues no se ha dado a conocer precisamente quiénes y por qué están promoviendo esta actividad. Situación que ha sido también criticada por maestros, profesionistas. En ese sentido, señalan que pues empezarán una campaña para que se retire este tipo de promoción que no está acorde con los tiempos que requiere el puerto de Acapulco. Por esa razón solicitaron al ayuntamiento que sancione y aplique el reglamento porque está generando una mala imagen para niños y jóvenes, porque no se trata, dicen, de una relación normal. Hasta el momento el propio ayuntamiento no tiene permitido otorgar licencias ni permisos tanto para expresiones de malas palabras o de homosexualismo o lesbianismo. No está reglamentado, habrá que legislar. Un llamado ahí para los regidores y para los diputados para que pues tengan mucho cuidado en ese sentido, porque se está generando ahí una polémica que podría derivar conflictos mayores, sobre todo en jóvenes y niños. El profesor también habló sobre esta situación, eso que no les parece que se esté promoviendo el homosexualismo en Acapulco. Me parece correcto que haya anuncio de dos personajes del mismo sexo besándose, ¿sí? Que haya gente de distinto sexo, bueno, que de preferencias sexuales es libre, ¿no? Pero para exhibirse así como que no estoy de acuerdo, pues. Creo que debe haber más respeto a la ciudadanía. Si alguien tiene preferencias sexuales distintas a la que su sexo naturalmente como nació, pues ya es cuestión de cada quien. Pero exhibirlo, o sea, proponer anuncios en
las calles, más en la costera, no me parece correcto. Sí. Pues ahí está lo que señala también el profesor, y que se requiere precisamente de que se actúe por parte de las autoridades, porque hasta el momento solamente han hecho anuncios de que van a retirar estas fotografías de la vía pública, no se ha aplicado, no se ha investigado, no saben o no quieren decir de quiénes son. Sin embargo, ya hemos tratado de pues investigar un poco sobre este proceder, y también pues el arquitecto Domitilo Soto, pues ex presidente del Colegio de Arquitectos Urbanistas, señala que no está reglamentado que se pues se publiciten malas palabras, mucho menos el homosexualismo en la ciudad. Realmente decir que estamos en un espacio urbano democrático en el cual debiera de haber algunos valores, ¿no?, principios y respetos a los derechos humanos de todos. Sin embargo, esta ciudad todavía no está preparada para poder tener imágenes tan impactantes, tan fuertes, ¿no?, porque no tiene la cultura, no es una ciudad conformada en ese sentido de aceptar la biodiversidad como sucede en centros metropolitanos urbanos de la Ciudad de México, ¿no?, en otros lugares en Europa, en fin, ¿no? De manera que me parece que está adelantada la publicidad en esta imagen urbana, la cual la gente está reaccionando correctamente. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Que los gobiernos que promueven esto y que permiten la autorización, ¿verdad?, deben de reformar los reglamentos, ¿sí?, que se tienen establecidos en el municipio. Tampoco este tipo de imágenes. Entonces, aquí la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, que preside Ignacio Villalba Bravo, tiene que revisar el reglamento de anuncios. ¿Quién autorizó y por qué lo autorizó si está fuera de lo que estipula, ¿no?, los límites de la libertad de expresión y de publicidad? También el arquitecto, especialista en la materia, ante esta situación nos dimos a la tarea de buscar al propio secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, y que le preguntamos también sobre esta situación, Ignacio Villalba, le preguntamos precisamente de que pues quién había otorgado sus permisos, cuántos eran y pues a qué se debía que se permitía exhibir de esa manera a un par de hombres besándose plenamente en la costera Miguel Alemán, y eso fue lo que nos dijo. Los anuncios en mención no tienen permiso. Ya fue requerido, es una primera aviso para que ellos estén ahí con nosotros. Se vence el requerimiento el día de mañana, y el día de mañana habremos de proceder, si no se presentan, para solventar la situación de los anuncios. No tienen permiso. ¿La multa cuánto? No estoy seguro ahorita. Va en función del número, los días, en fin, eso lo cuantificaremos el día de mañana, si es que no se presentan a ver lo del permiso. ¿Esos aparadores, están en las casetas? ¿Qué permisos tienen? ¿Están controlados? ¿Qué pasa ahí? Bueno, el problema son los anuncios de los que ustedes me hacen mención. Ya la dirección de anuncios en la costera, también Sectur está obrando en consecuencia. Y les reitero, el día de mañana se vence el plazo del requerimiento para que ellos se acerquen a ver la situación de su permiso, lo pidan, lo solicitan, vean los documentos que se requieren, y las observaciones que nosotros les podamos hacer se las habremos de hacer en ese momento. Pero hay inconformidad por parte de las gentes, pero tenemos que darle el procedimiento que tenemos de protocolo. Les reitero, ya se requirieron, el día de mañana se vence eso. Pues ahí está lo que respondió también el arquitecto y pues secretario de Desarrollo Urbano ante esta problemática. Se trata de muebles, de mamparas y de casetas telefónicas que fueron instaladas desde el gobierno de Manuel Añorbe Baños, desde lo que es, contabilizamos más de 1,000 que se instalaron a lo largo y ancho de la costera Miguel Alemán, desde la base naval Icacos hasta Caleta. Se contabilizan cerca de 1,000 equipamientos de esa calidad y que no están siendo reguladas por las autoridades. Inclusive en plena campaña se instalaron anuncios políticos cuando está prohibido pues hacer ese tipo de promoción al voto, y nadie les aplicó la sanción. Sería bueno seguir investigando sobre esta situación, don Héctor.
Desde luego que vamos a continuar investigando, Víctor Hugo Robles. Es importante hacer un paréntesis sobre esto, porque escuché con mucha atención al secretario de Obras Públicas del Ayuntamiento. Esto que escuché y que usted escuchó nos da a entender que usted puede hacer lo que se le ocurra, lo que se le antoje, o sea, que vivimos realmente en una ciudad sin ley. Total, como él dice, los vamos a requerir y cuando se les cumple el término, entonces si no vienen vamos a actuar. O sea, ¿de qué estamos tratando cuando escucho al inicio de la entrevista que dice no están permitidos? ¿Cómo que no están permitidos, pero sí están ahí? Entonces, ¿quién realmente está mandando? O sea, ¿qué intereses oscuros existen atrás de este tipo de anuncios que de verdad, y lo digo abiertamente, ya ni siquiera en la época de Luis Walton, este tipo de fotografías, caray? ¿Por qué ahora con Evodio Velázquez, que es padre de familia, me gustaría mucho la opinión, perdóneme usted, de la esposa de Evodio Velázquez, sobre esto que se está viendo? Porque digo, al final ella está haciendo un trabajo importante en el DIF municipal, y como madre de familia, con hijos, y Evodio pues también con un nuevo padre y como presidente municipal, ¿por qué se permite este tipo de estupideces? ¿Por qué se permite que la ley sea transgredida a la hora que quieran, por quien quieran? Entiendo los arreglos que tienen con estas empresas, que tienen un nombre chistoso, pero que atrás de ellos pues está Grupo Fórmula, hombre. Es la verdad, son los arreglos que tienen entre ellos para permitirle su publicidad y para hacer y deshacer de Acapulco lo que se les ocurra. Pero vuelvo a repetir, ¿por qué no permitir mejor ocupar estos espacios que no te dicen más que, perdóneme usted, pues algo que no debe de ser normal? Y le repito, no me espanto, por favor, que quede claro, porque tengo de verdad muchísimo respeto hacia la ciudadanía de la forma en que usted quiera y los respeto como me respetan a mí. Pero vuelvo a repetir, ¿por qué permitir eso cuando se supone que Acapulco lo que necesita, sobre todo en imagen, en este momento, allá en la ciudad de Guadalajara, el gobernador está haciendo un esfuerzo titánico, el gobernador, para que a Guerrero le vaya bien? Y aquí hundiendo a Acapulco y solamente colgándose con que fui a platicar, con que fui acá, con que fui allá. No, señores, dejémonos de simular. Acapulco merece respeto. Y ese respeto tiene que empezar por la propia autoridad municipal, porque estos sí son de la autoridad municipal. Está perfectamente definido que los arreglos que se tienen con las compañías pertenecen al ayuntamiento municipal, y escuchar al señor este que ocupa el cargo de obras públicas y decir, no están permitidos, pero se les vence el plazo mañana. Digo, carajo, ¿ya se dieron cuenta del impacto de tanto tiempo que llevan ahí en la costera Miguel Alemán afectando la imagen del puerto de Acapulco? O sea, realmente estamos siendo gobernados por gente que realmente trae escrúpulos y quiere sacar adelante Acapulco. Esta es la forma, esta es la manera en la cual, con todo respeto a la autoridad municipal, piensa que va a lograr objetivos como para voltearlos a ver que están trabajando. ¿De qué sirve que estén poniendo banquetas o que estén quitando pues los camellones y poniendo otra vez pasto cuando realmente este tipo de imágenes afectan de forma, perdóneme usted, criminal al puerto de Acapulco? No me espanto, le vuelvo a repetir, pero me parece que Acapulco en este momento lo que necesita son expresiones completamente diferentes, en donde la unión familiar se vea, donde el respeto familiar se encuentre, donde los principios y valores se vuelvan a exigir en las familias y no este tipo de situaciones. Reprobable a todas luces, y desde luego que vamos a seguir, porque esto fue una petición de la propia sociedad acapulqueña a la cual nos debemos. Gracias, Víctor Hugo. Y de Víctor Hugo nos vamos a la capital del estado, porque en este momento, le adelanto, hay una marcha por parte de los familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa junto con normalistas en la propia Autopista del Sol, a un año, 7 meses de esta tragedia que se cumple precisamente el día de hoy. Vamos con mi compañero Alejandro Ortiz, quien nos tiene toda esta crónica. Alejandro, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Héctor? Muy buenas tardes. Buenas tardes, auditorio de Enfoque Informativo. En este momento, nada más para puntualizar cuál es el destino del bloqueo que están, de la marcha que estaban realizando el día de hoy, al cumplirse 19 meses de la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa. En este justo momento, Héctor, siendo las 2 de la tarde con 28 minutos, se están bloqueando los 4 carriles
de la autopista del Sol por parte de más de 3.000 manifestantes que al día de hoy se solidarizaron con la lucha social y nuevamente han salido a las calles de la capital para exigir, una, la presentación con vida de los estudiantes desaparecidos y la permanencia del grupo interdisciplinario de expertos independientes que designó desde hace ya un año con dos meses la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Héctor, la marcha salió del punto conocido como El Caballito, ubicado en la avenida Insurgentes del norte de la ciudad, y posteriormente pues se trasladaron en estas, como ellos le llaman, marcha de pies cansados, por todo el bulevar, el carril de alta velocidad norte-sur, hasta llegar a este preciso punto. Durante la manifestación, las únicas acciones que se dieron por parte del grupo de manifestantes fueron pintas en inmuebles oficiales. Ya estaban tanto resguardados como los edificios públicos, en el caso del Congreso, del Palacio de Gobierno, por cientos de elementos de la Policía Estatal con equipo antimotín. Y en el caso de aquí, de la Autopista del Sol, en este cruce exactamente, se encuentran alrededor de 300 elementos de la Policía Federal, igual con equipo antimotín, una ambulancia de esa misma corporación, y los normalistas han usado ya dos trailers para atravesarlos sobre las vías de comunicación federal y así bloquearlas en su totalidad. No han dicho por secrecía cuál va a ser el destino de las actividades que el día de hoy se están llevando a cabo en Chilpancingo. Sin embargo, pues parece que en este punto se realizará un mitin previo, un mitin posterior. Sin embargo, lo primero que van a realizar es este bloqueo que ellos han denominado como un punto estratégico y sobre todo conmemorativo para la lucha social, luego de que aquí fueran asesinados dos estudiantes de esta normal rural. Los elementos de la Policía Federal comienzan ya a desviar la circulación antes de ingresar a la capital, es decir, los están desviando hacia el punto de la comunidad de Petaquillas, en el caso de los autobuses que vienen del puerto de Acapulco. En la otra dirección, pues la realidad es completamente cerrada, no hay alternativa alguna para el paso, y acaba de arribar, Héctor, otro autobús con elementos de la Policía Federal que en estos momentos van a descender en el lugar justo frente a los manifestantes que ya están con los elementos de la Policía Federal y que están ordenándoles que se muevan de este lugar, ya que no lo consideran como un acto de intimidación hacia el movimiento. Se están dando un par de palabras con los policías, la postura de los normalistas sigue siendo la misma, se realizará en este punto el meeting, no hay un acuerdo completo, y Héctor, si me lo permites, vamos a regresar en unos minutos para poder fotografiar y dar constancia de lo que está sucediendo y a través de las redes puedan notar lo que ocurre desde la capital del estado. Informe por el momento, Héctor, muy buenas tardes. Alejandro, nada más para puntualizar antes de que nos despidamos, entiendo que en este momento no hay paso, totalmente cerrada, bloqueada, tanto de Acapulco a Chilpancingo como de Chilpancingo a Acapulco, la autopista del Sol, en el punto del Parador del Marqués. Así lo estamos entendiendo, la policía ya está ahí, pero en este momento están atravesando pues autobuses o trailers para que esto se complique mucho más. ¿Así es tu reporte? Así es, Héctor, ya en este momento se encuentra totalmente bloqueada la vía de comunicación federal por parte de los normalistas de Ayotzinapa. Más adelante, por favor, contigo, te permitimos desde luego que en este momento recabes más información y con mucho cuidado, por favor, pero sí, regresamos más adelante contigo. Gracias de momento, Alejandro. Muy buenas tardes, Héctor. Alejandro Ortiz, mi compañero. Bueno, mire, y otra cosa que nos faltaba, dicen por ahí otra rayita más al tigre, es el asesinato que se dio, pues sí, este fin de semana de un compañero periodista allá en la ciudad de Taxco de Alarcón. Otro periodista más asesinado en Guerrero. Y bueno, vamos con mi compañero Bernardo Torres, porque ha habido protesta de periodistas por este asesinato, insisto, del colega Francisco Pacheco. Bernardo, qué gusto saludarte. Hola, ¿qué tal, Héctor? Muy buenas tardes. Pues así es, Héctor, lamentable las noticias de esta mañana. Nuevamente reporteros de Chilpancingo, así también en Ciudad Altamirano y en Tihuatanejo, pues se manifestaron para exigir a las autoridades el esclarecimiento del asesinato de Francisco Pacheco Beltrán, quien radicaba en la ciudad de Taxco, aquí en Chilpancingo. Al menos unos 40 comunicadores se dieron cita para realizar una marcha
hacia el Congreso del Estado y ahí, bueno, ante los diputados exigir garantías para que se siga realizando esta labor de libre expresión. Posteriormente también se trasladó este grupo a la delegación de la Procuraduría General de la República, bueno, para exigir también ahí que se retome este caso y que pues una de las líneas de investigación sea precisamente la labor periodística de Francisco Pacheco Beltrán. Y es que, bueno, Héctor, pues aquí mismo hemos dado cuenta de varios casos en los que la autoridad omite esta línea de investigación y inmediatamente apuntan a la delincuencia organizada, y tenemos la experiencia de lo que ha ocurrido pues en otros casos, como el caso Ayotzinapa, que precisamente relataba Alejandro Ortiz, en donde, bueno, no ha habido justicia, todo está confuso, y bueno, en el caso de Francisco Pacheco, pues lo que se exigió este día es que se esclarezca este crimen y pues haya justicia. Ahí pues, en esta protesta participaron varios periodistas de aquí del estado de Guerrero, y bueno, Ezequiel Flores, corresponsal de Proceso, quien también se encuentra pues bajo amenaza y con medidas por parte de la Federación, pues manifestó algo al respecto. ¿Qué te parece pues si lo escuchamos? Es una cuestión muy grave, ¿no? Sí, es una situación delicada lo que se vive en Guerrero y gran parte del país. Hay un nivel de impunidad brutal que es lo que está provocando este tipo de agresiones hacia, no solamente hacia representantes de medios de comunicación, reporteros, periodistas, sino a la sociedad en general. Y el hecho de que las autoridades no investiguen y no esclarezcan los delitos, a pesar de que se denuncian, pues provoca o vemos que estas son las consecuencias, ¿no? Es decir, y bueno, finalmente, Héctor, pues comentarte que pues a raíz de este hecho, el gremio periodístico en Chilpancingo fijó una postura de no sumarse a este pacto de silencio que proponían prácticamente el gobierno del estado, de omitir hablar de la violencia principalmente en el puerto de Acapulco, con este, en un meeting frente a Palacio de Gobierno, pues se dejó clara esta postura de que los comunicadores no se sumarán a este pacto de silencio como prácticamente se proponía. Héctor, hasta aquí mi reporte. Gracias, Bernardo, regresamos más adelante contigo. Buenas tardes, Bernardo Torres, mi compañero desde la capital del estado. Vamos a una pausa rapidísima y regresamos con información desde luego de nuestro puerto de Acapulco. Estás escuchando a Héctor Nájera. Clínica Dental Ecodent. Ilumina tu vida con una sonrisa saludable. Consultorio Dental Ecodent tiene para ti las mejores promociones para el cuidado de tu salud bucal. Con solo 3,000 pesos, inicia tu ortodoncia y cómodas mensualidades de 600 pesos. Además, limpiezas dentales en solo 200 pesos. Visítanos en Torre Médica Cristóbal Colón, número 1623, primer piso, consultorio 103. Realiza tus citas al 485-8190. Abierto de lunes a sábado desde las 9 de la mañana. Somos el mejor equipo especializado en tu salud bucal. Clínica Dental Ecodent. Te regresa tu sonrisa. El gobierno municipal de Acapulco lleva a cabo con éxito el programa Sábados Culturales. A través de presentaciones de diferentes artistas y grupos musicales, se realizan espectáculos para toda la familia, así como talleres y manualidades para jóvenes y niños que viven principalmente en colonias populares. Sábados Culturales por la Paz es una más de las acciones realizadas para la gente. Soy Joaquín Vadillo, Yaco para los amigos, presidente de Grupo Jovamex. Nuestro grupo es una gran familia que se conforma de padres, madres, hijos, hasta incluso abuelos con muchas ganas de trabajar. Soy Joaquín Vadillo, Yaco para los amigos, presidente de Grupo Jovamex. Infórmate minuto a minuto en www.enfoqueinformativo.mx. Bueno, después de lo que se vivió la noche del pasado domingo y que ayer lunes pues se vio un precedente importantísimo en la reacción de la propia ciudadanía, donde vimos a una ciudad de Acapulco literalmente, pues yo creo que un poquito a menos de medio gas, negocios cerrando temprano, obviamente sin escuelas laborando ni colegios particulares,
de alguna manera la psicosis sí hizo presa de la ciudadanía. Bueno, pues hoy, aunque se trata todavía de retomar la normalidad, la verdad es que todavía hay algunas escuelas, por ejemplo, que no están laborando. Todavía hay ese temor, ese miedo de cualquier repercusión que se pudiera tener después de los hechos lamentables, insisto, del pasado domingo por la noche. Vamos con mi compañero Nacho Hernández, le tiene usted una crónica de cómo ha sido desde luego este amanecer hoy aquí en el puerto de Acapulco. Nacho, qué gusto saludarte. Don Héctor, muy buenas tardes. Auditorio, muy buenas tardes. Efectivamente, como secuela del ambiente de violencia que se vivió aquí en Acapulco el domingo por la noche, pues con el de hoy son dos días sin clases en algunas escuelas de preescolar, primaria y secundaria como una medida de seguridad de manera unilateral, porque hay que señalar con claridad que la Secretaría de Educación Guerrero hasta este momento oficialmente no ha declarado cierre de escuelas, pero en las escuelas pertenecientes al Colegio de Bachilleres, la Universidad Autónoma de Guerrero, el Tecnológico de Acapulco, el CECITEC, así como el CONALEP, pues están sin clases. En el caso del CONALEP, oficialmente el Sindicato Nacional dio la orden desde México para suspender labores en los CONALEPs aquí en Acapulco. En un recorrido pues realizado por estos reporteros de Enfoque Informativo, pudimos constatar que no había clases en las primarias Informe Presidencial y la Teniente José Azueta, aunque en la Altamirano, la del Zócalo y la Manuel M. Acosta, ubicada atrás de Catedral, ubicadas en el primer cuadro de la ciudad, pues trabajan con los pocos alumnos que fueron. Pero escuchemos a algunos padres de familia que logramos entrevistar para saber lo que ven, lo que sienten de este ambiente de desconfianza. Pues vemos la cosa muy difícil, muy tensa en los tiempos que se está viviendo. Los maestros no fueron, no trabajaron, a lo mejor por miedo, por precaución, o no sé, o a lo mejor el sistema falta por información o mala información que están dando. Lamentable, ¿no? Los sucesos que aquí en Acapulco están sucediendo. Digo, nos perjudican a todos. Uno como padre de familia que va pues al día, ¿no? Buscando el sustento de la familia. Y los niños pues no pueden ir a las escuelas por tanto drama que nos meten como padres y nos da miedo de sacarlos o llevarlos a las escuelas. Y Es muy preocupante porque los niños pierden muchas clases. De por sí son muy poco, es muy corto el horario de estudios. Y con estas cerrazones de escuela, pues más se atrasan los niños. Y esa es una preocupación de todos los padres. Ahora, viéndolo por seguridad, ¿qué madre o qué padre no se angustia de saber que su hijo está en una escuela y no sabe? Por parte del gobierno estatal y federal, pues no tenemos esa seguridad de protección hacia nosotros los ciudadanos. Y bueno, hasta aquí las opiniones respecto a las escuelas cerradas aquí en Acapulco. Y bueno, también tenemos como parte de esta ola de violencia, pues que ha provocado un impacto fuerte entre los locatarios del Zócalo de la ciudad y que podría llevarlos al cierre de negocios, advirtió tajante Mónica Valdés Muñoz. Ella es del Comité de Vigilancia de los Locatarios del Zócalo aquí en Acapulco. El impacto es muy fuerte. Nosotros confiamos siempre en que las autoridades van a poner orden en algún momento. Nosotros siempre tenemos esa confianza, ¿no? Sin embargo, pues cada vez estamos peor. Impacta mucho, ¿por qué? Pues porque de nosotros dependen también muchas familias, somos generadores de empleos. Entonces, independientemente de los recursos que se van por toda esta ola de violencia, no nada más nos afectan a nosotros como propietarios. Afectan a muchas familias que viven al día también como nosotros. Finalmente exhortó a la sociedad civil a tomar precauciones para no dejarse manipular ni ser rehenes de todo lo que se informa en las redes sociales. Don Héctor, auditorio, hasta aquí mi reporte. Buenas tardes. Gracias, Nacho. Nacho Hernández, mi compañero. Vamos ahora con mi otro compañero, con Salvador Serna. Bueno, la verdad es que la mayoría de los comercios, tanto formales como informales, permanecen cerrados, sobre todo en las playas del Acapulco tradicional, ¿no? De Caleta y Caletilla. Hay esta parte de la psicosis, acuérdense que esta zona fue donde inició la balacera de ese domingo por la noche. Y vamos pues con Salvador Serna, quien nos va a comentar cómo está esta situación ahí. Adelante, Salvador. Muy buenas tardes, señor Héctor Nájera. Buenas tardes a tu amable y fiel auditorio. Así es, continúa el miedo de salir a trabajar
por parte de prestadores de servicios turísticos de la zona tradicional, de las playas más populares del puerto, como Tlacopanocha, Manzanillo, Caleta y Caletilla, por supuesto, también en Playa Langosta. Salimos a preguntarle a los pescadores, a los meseros, a los cocineros, a los boleteros de la Roqueta y a las personas que hasta venden nieve y otros artículos en playa, ¿qué opinan de este miedo? Porque la gente no sale a trabajar y los turistas tampoco están por ningún lado. Pues más que nada, pues son la situación de la psicosis de lo que ha estado pasando aquí en el puerto de Acapulco. La mayor parte de los negocios pues se encuentran cerrados, no nada más es aquí donde estamos en el Zócalo, sino usted camina hacia la costera, hacia el centro de la ciudad y encontrará negocios cerrados por lo mismo. La psicosis ha hecho eco dentro de todos los ciudadanos y pues todos vivimos con temor a la situación que estamos viviendo. Y muchos ciudadanos se preguntan dónde están las autoridades. Exactamente, dónde está, dónde andarán ahorita. Sabemos que hay un tianguis turístico ahorita en Guadalajara y parece que las autoridades, tanto el señor gobernador como el presidente municipal, andan allá visitando el tianguis turístico en lugar de estar en Acapulco por la situación que estamos viviendo. Ahora sí que pues es parte de la culpa del gobierno, ¿no? Porque no se ha puesto las pilas, nada más. ¿Y qué habría que decirle a la gente que está encerrada en su casa? Pues que salga, que no tenga miedo. Porque pues mientras esté encerrado uno más pues más miedo le da, ¿no? Porque pues no sabe nada lo que está sucediendo alrededor y sale uno pues no ve nada. No, ya están sobrepasando el límite, tanto la delincuencia y las autoridades, porque deriva mucho también el tipo de gobierno que tenemos, que no hace nada por mejorarnos, ¿no? Pues las redes sociales como que alertan a la gente, ¿no? Pues alertan y igualmente también informan. Pues de esta manera ese fue el sentir del pueblo que diariamente busca el pan de cada día. Señor Héctor Nájera, este fue el reporte. Gracias, Salvador. Regresamos más adelante contigo. Vamos ahora con mi otro compañero, con Víctor Hugo Robles. Bueno, la verdad es que no hay que caer en la especulación. Le vuelvo a repetir, lo decíamos desde ayer. Acapulco tiene que volver a sus actividades cotidianas. Acapulco tiene que regresar. Esa es una realidad. Y la propia autoridad en los tres niveles de gobierno, los tres, no nada más dos, ni el federal ni el estatal, no, federal, estatal y sobre todo municipal, porque el problema lo tenemos aquí en Acapulco, ¿eh? Ojo. Vamos pues con Víctor Hugo Robles, porque ha platicado con el presidente Coparmex Acapulco y vamos a escuchar qué fue lo que le dijo. Adelante, Víctor Hugo. Gracias, Héctor. Efectivamente, la Confederación Patronal de México pues hace un llamado a la población para que no caiga en especulación con precisamente en las redes sociales, que se están generando una expectativa falsa de lo que está pasando y que esto genera mayor confusión. Por lo tanto, los empresarios seguirán trabajando de manera formal, mientras que las autoridades deben hacer su trabajo bien hecho de lo que es aplicar el Estado de Derecho y que hasta el momento pues hace falta mucho para ello. Esto para dar y brindar las condiciones necesarias a los guerrerenses, eso lo aseguró el presidente de Coparmex, Fidel Serrato Valdés. Efectivamente, sí, lamentable lo suceso, preocupante, pero más preocupante es que atendamos situaciones inexistentes, situaciones que dañan al puerto, dañan al Estado, y obviamente nosotros, el sector empresarial, siempre atento a lo que digan nuestras autoridades de los tres niveles de gobierno, y obviamente eso es lo que nosotros atenderemos, seguiremos adelante, dando nuestro mejor esfuerzo. Obviamente con la apertura de nuestras empresas vamos a seguir trabajando, obviamente cada empresario tomará sus medidas pertinentes, pero nosotros seguiremos adelante, no dejarnos llevar por situaciones de falsas alarmas posiblemente. El líder patronal señaló que la vida tiene que seguir y que somos más los guerrerenses que queremos la paz,
que queremos trabajar, dice, y que quieren salir adelante precisamente, y que junto con las autoridades pues se den las condiciones necesarias de crecimiento y que esto no venga a perjudicar precisamente lo que es el sector empresarial y económico, así como turístico en la entidad. Pero sí, la economía tiene que seguir, porque esto es muy importante para el desarrollo del estado. Tenemos que continuar, obviamente. Aprovecho para invitarlos y decirles que seguimos adelante con nuestra Feria de Negocios Coparmex 2016, que se llevará a cabo el 11 y 12 de mayo en el Foro del Mundo Imperial. Así que nosotros, por nuestra cuenta... Y en cualquier ciudad... Bien. Pues ahí está lo que señala precisamente el propio líder de Coparmex. También realizamos un sondeo sobre esta situación, donde señala que pues la policía pues de Guerrero no tiene la capacidad de reacción para atender los casos de inseguridad, como se pudo constatar el pasado domingo cuando la Policía Federal orquestó una balacera en plena zona turística y nunca, dice nunca, detuvieron a nadie, asegura el presidente del Frente Democrático, Emilio Peralta. Y en cualquier ciudad del país o en cualquier lugar del estado. Se ve claramente cómo efectivamente la corporaciones policíacas del ámbito del que quieras, estatal, federal, los mismos militares y marinos, fueron sorprendidos. También Javier Solorio dice que vivió momentos de terror durante la balacera aquí en la costera Miguel Alemán y nos comenta que se tiene que salir adelante precisamente a pesar de lo que se está viviendo. Y es indignante que muchas personas en redes sociales estén magnificando los sucesos y estén generando pánico colectivo entre la ciudadanía. Y es indignante que muchas personas que hacen esto vayan a tomarlo a su beneficio político. Pero también se me hace muy indignante el negar los hechos, el negar la situación en la que estamos viviendo. A mí me tocó el domingo ir justamente en el momento en el que se suscitaron los enfrentamientos en la costera y tuve que huir, iban los carros enfrente de mí, gente armada corriendo. En verdad era una zona de guerra, lo que yo viví en ese momento. Pues ahí está lo que señalan precisamente algunos acapulqueños en torno a esta situación que se está viviendo, por lo que hacen un llamado a seguir trabajando para sacar adelante a Guerrero. Es el reporte que tenemos, Héctor. Gracias, Víctor Hugo Robles, mi compañero. Bueno, vamos ahora a platicar con mi compañera Karen Plasencia. Como usted sabe, nos tiene temas de interés día a día y pues obviamente hoy volvemos a tocarle a usted el tema de las redes sociales, el comportamiento de las redes sociales, sobre todo en estos momentos de crisis, en donde muchos magnifican o se aprovechan incluso para denostar, otros incluso, la verdad, ya hasta para bromear de lo que se vive en Acapulco. Karen, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Héctor? Muy bien, muy buenas tardes al auditorio. Pues sí, como bien lo señalas, debido a los hechos pasados el domingo, las redes sociales empezaron a hacer un boom, ¿no? Entonces todo mundo estaba atento a lo que pasaba en Twitter, lo que pasaba en Facebook, lo que compartía la gente, había audios, y lo que pasa pues es que no todas estas fuentes son fidedignas. Claro. Esto lo habíamos platicado también la semana pasada. Claro. Y pues bueno, hoy salimos a las calles a preguntarle a ciudadanos qué opinan acerca de todo este caos y la psicosis que las redes sociales sin duda alguna formaron parte esencial. Vamos a escuchar lo que nos dijeron, por favor. Sí, la verdad sí, me asusté mucho, más que empezaron a circular muchos videos y fotos que quién sabe si eran actuales o si eran de hechos anteriores, pero sí, la verdad sí, yo creo que tienen que ser más responsables los medios de comunicación con lo que ponen en las redes sociales. Sí, porque no sabes cuáles son las verdaderas y cuáles no, y es por eso que entra la psicosis. Sí, la verdad es que todo el mundo estábamos muy asustados esa noche y luego más que suspendieron clases, el lunes ya ves cómo estuvo todas las actividades totalmente paradas. ¿Y una recomendación a la ciudadanía? Pues yo creo que tenemos que continuar con nuestras actividades diarias, nada más tomando nuestras precauciones. Tratar a lo mejor si no tenemos a qué salir, no salir, pero no podemos parar nuestro trabajo, ni la escuela, ni las actividades que tenemos que hacer diariamente. En mi opinión, la falta de seguridad en Acapulco existe y también la falta de conciencia. Las redes sociales es un medio por el cual las personas pueden entrar en calma o pueden entrar en pánico. Y el pasado lunes se pudo ver cómo un grupo de personas
quiso alarmar a toda una población subiendo fotos, enviando notas de voz y enviando videos que no son verídicos de acuerdo a esas fechas, lo cual la población tenemos que hacer conciencia, ya que no es posible que por unos videos y unas fotos dejemos de hacer nuestras actividades diarias un día, y no solamente una persona o dos, una población entera. Pues sí, Héctor, bien como lo señalan, yo creo que es importante siempre checar la fuente. Afortunadamente y puntualmente, como siempre, Enfoque Informativo a través de las redes sociales, fuimos tendencia, fuimos tendencia nacional. Nacional, claro que sí, y es por eso que yo exhorto a la población a que salgan, hagan su vida cotidiana. Tenemos que seguir la vida, tenemos que vivir por Acapulco y Acapulco va a vivir por nosotros. Así que este es el tema de hoy, que a lo mejor es muy, muy importante que las personas conozcan y también que nos sigan a las redes sociales a Enfoque Informativo para que estén bien informados. Karen, pero dentro de todo esto hay un giro también de otros ciudadanos que toman, digamos, somos los mexicanos, la verdad, unas chuchas cuereras para el ingenio. El ingenio mexicano, y es muy especial, ¿no? También tienes por ahí esa parte, ¿no? Claro que sí, pues sí, viéndolo desde la otra cara de la moneda, un poco más de humor, un poco más de alegría, pues sí, el ingenio mexicano está todo lo que da, y también se estuvieron circulando unos audios que bueno. Y por favor, a ver, Paquito. Sí, qué onda, raza, aquí. Me acaban de avisar aquí por el Boulevard Colosio. Anda un Jetta blanco con placas XCW466, lo acaban de ver, anda levantando raza. Son cuatro vatos los que andan dentro del carro, andan levantando gente. Al parecer son altos, así como piel trigueña, con unos ojos hermosos, ay, no, labios textuales, unas nalgotas, dicen que tienen. No sean así, si los ven, avisen, porfis. Pues así, Héctor, como lo escuchas. Sí, también tenemos otro por ahí. También Paco nos tiene preparado otro, por favor, para toda la audiencia. Un salieron ratito. Varios, pero vamos, varios. Por el tiempo a ver este otro. Hola, muy buenas noches. Les quiero mandar un saludo a todas las personas aquellas que le debo. Les pido de favor que no vengan a cobrarme por la violencia. A los de la tienda Electra, Compartamos, Banco Azteca, Bancomer, a los de la tienda de la esquina, a todos los que debo, por favor, vengan, no salgan por la violencia. Yo paso después a pagarle. Gracias. Bye. Pues sí, así es. Por increíble, eso, ¿no? Sí, Nachito también dice que lo venían persiguiendo los de Coppel. Entonces vamos a ver qué sale. Muchísimas gracias, Héctor, y un saludo al auditorio. Muy bien, Karen, pues ahí está, ¿no? Digo, la otra cara de la moneda, como bien lo identifica Karen, ¿no? La parte de la importancia de ser muy inteligentes, en esto de las redes sociales, no todo lo que se ve es real. Hay muchos que aprovechan para distorsionar y hay otros incluso para atacar. Entonces hay que tener mucho cuidado y pues reírnos, ¿no? Muchas veces al final, como esto que le acabamos de presentar, de los muchos que presentaron, perdón, de que se dieron en redes sociales. Gracias, Karen. Muchísimas gracias. Gracias, Karen. Y desde luego mañana seguiremos con otro tema, ¿no? Claro que sí, mañana tenemos otro tema. Muy bien, gracias, Karen Plasencia. Vamos ahora con el comentario de los lunes, que le quería de ver el día de ayer, pero por el espacio que teníamos tan saturado, con la voz del señor David Abarca. El comentario de hoy. Gracias, Héctor. Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Dicen que las cosas simples de la vida resultan ser las más valiosas y las menos costosas. Yo les pregunto a todos los ciudadanos que realmente queremos a este hermoso país, aunque maltratado por la violencia y la corrupción, para mí sigue siendo hermoso. ¿Qué pasaría si en las próximas elecciones para senadores, que al abrir las urnas aparecieran tachadas todas las boletas correspondientes a los votos para senadores? La interpretación lógica sería que nosotros los mexicanos no queremos a los senadores, y por lo tanto desaparecerían, y nos ahorraríamos el costo tan alto que nos cuesta a todos los mexicanos mantener a esta ola de holgazanes vividores del erario. Les pongo un ejemplo: Noruega, Suecia, Dinamarca, Holanda no tienen Senado y son países desarrollados con muy buena estabilidad económica, con tranquilidad y paz social. Estados Unidos tiene únicamente un senador por estado, pero en México tenemos 128 senadores ineptos, corruptos y buenos para nada.
¿Saben cuánto nos ahorraríamos si estos pseudosenadores desaparecieran? Cerca de 4.500 millones de pesos que ganan estos individuos cada año sin trabajar y sin rendirle cuentas a nadie. ¿Y se imaginan que todos estos millones de pesos que se tiran a la basura se invirtieran en educación, salud, obra pública? Les aseguro que México sería diferente. Les platico todo esto porque ahora los senadores propusieron su reelección en lugar de la disminución. Se ha pedido en varias ocasiones disminuir el número de senadores, pero como siempre hacen caso omiso a lo que el pueblo diga. Una vez un periodista recabó más de 3 millones de firmas para que los diputados plurinominales desaparecieran, y otra vez se hicieron de la vista gorda. Claro, sabemos que no les conviene a los partidos políticos para así seguir haciendo sus fechorías. Yo los invito a que hagamos este ejercicio. En las próximas elecciones de los senadores, tachemos las boletas para demostrarles el repudio de nosotros, la sociedad. Llegó el momento de nuestra participación. Los árabes nos han puesto la muestra. Ya no toleran más las imposiciones de los partidos políticos, los diputados y de los senadores, y tampoco de los malos gobernantes. Ellos acordaron que por internet podrían derrocar al régimen que los gobernaba, y lo lograron. Espero en verdad que este mensaje nos haga reflexionar y compártanlo con sus amigos y familiares para tratar de hacer una cruzada, a ver si así podremos lograr que estos políticos sin escrúpulos desaparezcan de una vez por todas. Al fin y al cabo, no sirven para nada. Perdón, sí sirven para algo, para robar. Este fue mi comentario, les habló David Abarca, muy buenas tardes, buen provecho y hasta la próxima. Vamos a la capital del estado, a esta zona de la autopista del Sol, ahí en el Parador del Marqués se encuentra mi compañero Alex Ortiz, quien nos va a actualizar qué sigue pasando ahí. Alejandro, de nueva cuenta contigo. Nuevamente te saludo, Héctor, auditorio informativo. La situación de la autopista del Sol, continúan bloqueados los cuatro carriles principales de esta vía de comunicación federal. Sin embargo, hay que destacar que la vialidad más afectada es la que viene del puerto de Acapulco hacia el centro del estado, es decir, los que vienen de sur hacia el norte, debido a que esta vialidad sí fue totalmente obstruida. En el caso del lado contrario, hay una salida alterna por parte que tienes que dar por unos caminos muy pocos conocidos, por lo que también no es muy frecuente que las personas que habitan, que vienen de fuera, sepan este recorrido, y por lo mismo hay una fila increíblemente larga de automóviles estancados en el Boulevard Vicente Guerrero. Para darte una idea, llegan alrededor de el Palacio de Gobierno, ya está esta fila de autos atorados hasta el Parador del Marqués, continúan bloqueando. Ellos han señalado, van a terminar su mitin, no les importará nada más, y terminados a retirar. Sin embargo, los policías se mantienen atentos, ya que no permitirían que se exceda un lapso de tiempo que no dieron a conocer. Eso es lo que está pasando en este momento, Héctor, en las vías de comunicación federal al sur del Chihuahua. Precisando, Alejandro, no ha habido absolutamente paso todavía, digamos, sigue bloqueada la autopista en su totalidad, aunque como tú bien dices, en esta vía alterna que pocos conocen, pero tampoco enfrentamiento entre los manifestantes y la policía, ¿verdad? Hubo un par de palabras en la primera intento de diálogo, debido a que los policías trataron de desviar el rumbo de un autobús, el cual parecía pretendía ser detenido los estudiantes para apoderarse de este y pues llevárselo a la normal, como lo han realizado en ocasiones anteriores. Sin embargo, los policías no permitieron la actividad y aquí se dan un par de escaloneos sin mayor trascendencia. Ellos se retiraron un par de metros y continúan con el bloqueo, y los policías acordaron irse a otro punto para esa misma situación y no haya, pues como ellos lo señalan, un alert de enfrentamiento. Muy bien, Alejandro, gracias por tu reporte. Buenas tardes. Con esto, señoras y señores, esperemos haberles servido. La invitación es muy concreta y muy correcta. Mañana, primero Dios, estaremos de nueva cuenta con usted a las 2. Lo invito a que adquiera su periódico Enfoque Diario muy temprano. Y como es costumbre nuestra, que Dios nos bendiga a todos. Buenas tardes. Grupo Nájera Multimedios Guerrero presentó Enfoque Informativo Radio.